escucha bien. Gracias, profesora, gracias a la universidad, a la rectora, a la vicerectora, a la decana y a vosotros, que de alguna manera sois mis compañeros en este momento. Lo que yo voy a presentar aquí en realidad es algo muy humilde, es una experiencia, la visita de los sitios, y os tengo que confesar que cada vez tengo menos respuestas. Si habéis venido aquí con la lógica intención de encontrar respuestas, os diré que en esta etapa de mi vida profesional, mirando para atrás, las respuestas van saliendo por la ventana y las dudas van entrando por la puerta grande. Esta exposición que amablemente vuestros profesores me han puesto a mi disposición no deja de ser un viaje para que me acompañéis, y después de este viaje y de sentiros a mi lado, me gustaría también que muchas preguntas las dirijáis posteriormente a vuestros magníficos profesores, que quizás estén mejor preparados que yo para, con más tiempo, más conocimiento y más pausa, pueda enfocar aquellos interrogantes que tengáis en vuestra etapa informativa. Dicho eso, pues voy a tratar de empezar poniéndome las gafas, hacer una narración con unas fotografías que he intentado que se coloquen en el contexto en el que vaya discutiendo, y notaréis que tiene una alta carga sentimental, porque creo que debe ser así. Es una abstracción. Y además también os pido una comprensión, porque este no es mi lugar donde yo me encuentre, digamos, más que haya desarrollado, ¿no? Desgraciadamente hay gente más preparada en las labores formativas que yo, no he sido más que un simple reportero que se encuentra quizás más a gusto en espacios comunicados. Y dicho eso, pues paso, doy pie, con permiso de la profesora, a lo que trata de ser la conferencia. Como introducción y presentación previa, me gustaría citar una frase de Graham Greene, el americano impasible, que dice: soy un simple reportero y Dios solo existe para los que escriben editoriales. Así pues, trataré de aportar mis dudas, mis silencios y unas pocas respuestas a esta generosa invitación. El terrorismo, la inmigración y los desastres naturales, han entrado por el visor de mi cámara durante muchos años y, desgraciadamente, no se han quedado allí, sino que han modificado mi forma de ver el mundo. La inmigración de nuestros días salta a los medios de comunicación de masas, cargados de cifras, declaraciones y alarde de tecnología militar sobre el Mediterráneo. Pero falta alma. Falta información de verdad. ¿Será porque escribir con alma de manera veraz cuesta dinero a los empresarios de la comunicación? Aportar cifras y declaraciones es barato, pero tiene un daño colateral. Anestesia al ciudadano como efecto secundario. Solamente hechos puntuales, generalmente imprevistos, aportan un valor a la información. En estos momentos, nuestra supervivencia en el planeta pivota sobre el cambio climático y la inmigración. Todas estas fotografías son mías. Sobre el cambio climático y la inmigración o los movimientos refugiados. ¿Por qué? Porque los refugiados y los inmigrantes son el síntoma de disfunciones graves en la sociedad global. Pero a pesar de ello, nos empeñamos en quedarnos en una superficialidad mediática carente de contenido serio. ¿Saben? Creo que en España hay una sobreinformación política hasta el aburrimiento. Para otros es sencillamente desesperante. Numerosos políticos atraen sobre su órbita a una gran parte de los periodistas nacionales. Se les acompaña hasta en un mercado convertido en escenario electoral para coger declaraciones transformadas, evidentemente, en mitin con los puntos clásicos de siempre.
pero no recuerdo a ningún periodista en esos escenarios hacer preguntas serias y documentadas sobre asuntos concretos en materia internacional. Ahí también deberíamos tener una agenda informativa. ¿Por qué? Porque nuestros políticos se dividen en dos. Los que no saben tienen que callar, o deberían callar, y los que saben prefieren callar. No hay nada más protegido que las relaciones internacionales entre países. Son muy pocos los periodistas y los medios que encaran los asuntos verdaderamente importantes en política exterior, que son, al fin y al cabo, los que marcarán el rumbo del país, del Estado o de la nación. A algunos periodistas les debería sobrar soberbia y, por otro lado, se debería apostar por más reflexión. Reflexión imposible, muchas veces, por el uso de una tecnología orwelliana que nos roba tiempo para ver el mundo real, mientras esa misma tecnología, ferozmente cambiante, nos atrapa y nos encierra dentro de sus pantallas de plástico. No son píxeles, somos nosotros fragmentados en pequeños puntitos. Michael Ende, en su obra Momo, hablaba de los ladrones del tiempo frente a una niña, el hombre Momo, cuyo valor principal era escuchar a los demás. Así, en silencio, ella arreglaba muchos conflictos. Hoy, Momo no sería periodista, apuesto que estaría metida en política o en bolsa. Son malos tiempos para los que quieren escuchar. Inmigración y refugiados, al menos para mí, son rostros, silencio y desasosiego. Son ojos que te miran, ojos que han registrado la muerte. Es un bucle eterno que gira en torno a aquel Babel vivo. Les adelanto que me inclino por buscar las respuestas en el pasado, porque ha dejado rastro. Rastro de heridas que aún hoy no han cicatrizado. Como periodista, mi obligación es informar del presente. Y sobre el futuro, en mi caso no me veo dentro del periodismo tarot. Tengo demasiado que analizar sobre hechos pasados. En todo caso, solo me atrevo a decir lo señalado por Goethe. Los acontecimientos venideros proyectan su sombra por anticipado. Así, hace ya 25 años, me encontraba en el norte de Irak, dentro de lo que se llamó la Primera Guerra del Golfo, 1991. En esa zona maldita llamada Kurdistán, y donde los hombres que trazaron unas fronteras caprichosas, Turquía, Siria, Irán, Rusia, Irak, huyen y se matan sobre un palmo de tierra que conforma un mapa imposible. Allí dicen que solo hay un Dios, pero todos le rezan de manera diferente. Incluso el Islam tiene sobre aquel lugar dos profetas. La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. No hay más Dios que Alá. Y Mahoma es su profeta, dicen los musulmanes sunitas. Frente a ellos los chiitas rezan con su la ilaha aliyun waliyullah. Alí es el representante de Dios. Los cristianos pertenecen a las iglesias caldea o melquita, cristianos que rezan en árabe, con lealtad al Papa y no han conocido un puñado de años de paz. Los judíos prácticamente son inexistentes y se han retirado hacia Israel. Un lugar donde la guerra ha llenado de sangre la tierra ardiente, un lugar donde todos invocan, como he dicho, un dios común, mientras se matan con armas químicas y siembran de minas los pasos de los creyentes. Quien crea en Dios que reza, llegó a decir Javier Pérez de Cuellar tras reunirse con Saddam Hussein unos días antes del estallido de la guerra. Y esa frase reflejaba muy bien la impotencia de la ONU
de sus